las posiciones públicas son para servir mientras uno está. Cuando uno no está, pues uno le sigue sirviendo al país de donde uno pudiera estar. Como presidente del Partido Reformista, ¿qué va a hacer el partido? ¿Va a mantener esa alianza, ese matrimonio casi obligado con el PLD, o piensan distanciarse un poco y crear su propio espacio, que bastante perdido lo tiene? Sí, no hay duda, no hay duda. Y yo lo he manifestado, el Partido Reformista prácticamente se extinguió. El propósito es reconstruirlo. Usted está viendo lo que estamos haciendo poquito a poquito, chin a chin, como dice el pueblo dominicano. Yo pienso que todo partido, su propósito es alcanzar el poder por sí mismo, no es mantener un matrimonio indisoluble. Naturalmente hay coincidencias. Yo le puedo decir lo siguiente: el acuerdo que se firmó con el Partido Reformista de alguna manera u otra para estas elecciones, en que fuimos aliados por primera vez, porque parecería ser como que el partido siempre fue aliado del PLD, no. La primera alianza que se hace fue en este periodo. Bueno, tal vez bajo escrito, pero realmente sí, bajo naturalmente intención. Le endosamos el poder en el 96 en diferentes ocasiones. Todos recuerdan ese día, sí, de Balaguer en el, sí, Palacio de los Deportes. Sí, o sea, sí, que... Pero no fue una alianza en sí, porque no hubo ninguna. Las alianzas conllevan una serie de compromisos. En esta ocasión, el compromiso con el presidente Medina fue mediante un documento que trabajamos algunos, entre ellos yo, con el propio presidente Medina. Y me puedo decir que nos sentimos satisfechos de su impronta de gobierno, porque en ese documento, te lo voy a hacer llegar, el presidente Medina firmó unos compromisos con el Partido Reformista que yo diría que hoy son de las cosas que le colocan a él en el sitial que tiene. Y el Partido Reformista pues tiene una oportunidad en esta, y lo quiero decir, no vine a eso, vine a lo del... pero se aprovecha. Y quiero decirte que yo hago una figura de que hay una guagua que definitivamente está partida en dos, y hay otra que está muy llena y la gente va rindado afuera. La nuestra es una guaguita vieja que hay que rehabilitarla, ponerle su motor, pintarla, adecuarla y hacerle una propuesta al país de una plataforma programática que pudiera superar la que actualmente está representando el Partido de la Revolución Dominicana, o que pudiera representar el PRD en un sector, o el sector que se separará del Partido Revolucionario Dominicano. Un punto que leí, establecía usted que tenía también la confianza de que el presidente Medina iba a lograr cumplirlo, el propósito de la crisis energética, como había establecido él para el 2016 con al menos las dos plantas de carbón. Sí. ¿Realmente usted cree que él pueda lograr eso? Mire, ahí le tomamos la palabra al presidente. El sistema eléctrico dominicano tiene más de 50 años en una situación bastante... De Trujillo. Sí. Uno va al Archivo General de la Nación y ve los periódicos y parece que está leyendo 50 años después la misma situación. La misma historia. Pienso que el presidente avanzará. Él manifiesta que pretende dejarlo resuelto cuando salga del poder. Y muy ambicioso, ¿eh? Sí, no hay duda. Pero pienso que con las dos plantas de carbón empieza ahora. Tiene que cumplir. Nosotros hicimos una declaración y le tomamos la palabra. El presidente y el gobierno tiene que renegociar el acuerdo de Madrid. Ya tiene que empezar en eso. Tiene que renegociar todos esos acuerdos. Que quien lo hiciera, cuando se hiciera, como se hiciera, de mi punto de vista, son lesivos para el Estado. ¿Por qué tienen que revisar ese acuerdo en específico? Se vence necesariamente en el 16, pero es lesivo para el interés nacional. Y hay muchos acuerdos, hay sectores, y lo quiero decir sin entrar en contradicción con nadie, hay sectores, ese es un gran negocio. Y el gobierno no está para quitarle el negocio a nadie, pero tampoco para que vaya en detrimento del pueblo, porque la función de cualquier gobierno es brindarle felicidad a su pueblo, no a un grupo reducido que gane las ganancias exorbitantes. No es que no haya, porque el capitalismo es ese negocio y hay que dejar que hagan su negocio, pero sin que vaya en detrimento de la mayoría de la población. Y pienso que todos esos acuerdos, de una manera u otra, desde mi punto de vista y de los técnicos del Partido Reformista, son lesivos para la nación dominicana. Bueno, las expectativas del discurso, como acabamos de decir, y ha establecido usted y todos desde que comenzamos a las 6 de la mañana, que espera que el presidente haga como un efecto del año pasado, cuando habló de la barrigol. La gente cree que él va a replicar eso, que se va a repetir esa situación, que fue uno de los puntos más álgidos de su discurso. Y posiblemente eso lo logre solo con la Loma Miranda, con si se va a explotar o no se va a explotar. ¿Piensa usted que el presidente va a repetir eso, esa misma situación que se vio el año pasado con la barrigol, y ahora diga, la Loma Miranda es de República Dominicana, nada de explotación? No, mire, yo no soy adivino, ni me gustaría jugar a ser adivino. Y no creo que Loma Miranda, a pesar de ser una fuente tan necesaria para la vida de la nación dominicana, no creo que sea un tema tan
tan nacional, lo quiero decir con mucha sinceridad, como el tema de la Barri, porque en la Barri estaban unos intereses internacionales. Pero aquí también, Quique, aquí también, perdón que lo llame no, Quique, pero sí, también sí, aquí. Pero, y se están hablando de miles de millones que el país puede recibir si se explota esa mina y perder si no se explota porque se iría la Falcondo. Eso yo es lo que pienso ellos. Que el presidente es un hombre excesivamente. Y está el medio ambiente por medio. Que yo también, pienso que el presidente es excesivamente prudente. Pienso que, no sé si en esta ocasión él va a hacer algún tipo de anuncio. Yo no tengo información como para decirle lo que debe o lo que no debe hacer. No sé si él tiene todas las informaciones suficientes, si se han hecho ya los estudios completos como para decir sí o no. Yo me atrevería a decirle algo, fíjese, con lo que es la explotación de Pueblo Viejo, es muy sensible. Es una explotación que se tuvo que estudiar muy bien porque tiene que ver con sulfuro y es muy peligroso. Y sin embargo se decidió hacer. De Loma Miranda yo no tengo una opinión acabada para yo decirle una cosa o la otra. No sé si el presidente la tiene. Ahora, estoy seguro que sí él la tiene. Conociendo a mi amigo presidente Danilo Medina, va a asumir con responsabilidad cual que sea la decisión que convenga al país. Ok, volviendo ahora, porque estamos aquí como en doble función. Está como funcionario, pero también está como presidente de un partido. Ahora volvemos como presidente de un partido. Siguiendo ustedes, aliados al PLD como están, ya dice usted que oficialmente, ¿realmente cree que va a poder crecer y usted dedicarse 100% al desarrollo del partido? Mira, pienso que sí, y lo vamos a ver. Yo quiero que me des 6 meses. Que me dé 6 meses para que vea lo que vamos a hacer en el Partido Reformista. El estar o no vinculado de alguna manera u otra al partido de gobierno no quita que el propio partido pueda abrirse su espacio, diferenciándose. Y yo me quiero rememorar al 30 de junio del año 1996, cuando íbamos a la segunda vuelta. Y es un buen momento, porque el PRD está totalmente dividido. Sí, exacto. O sea, sí. Es un buen momento. El 30 de junio del 1996. En la avenida Kennedy con Máximo Gómez, el presidente Balaguer dijo la siguiente expresión: una cosa es el PLD y otra cosa es el Partido Reformista.